Hola queridos amigos de la Defensa, aquí te contamos las principales noticias del día. El gobierno presta billete para enfrentar la llegada del fenómeno del Niño. El gobierno del presidente Guillermo Lasso informó que se encuentra gestionando un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar la llegada del fenómeno del Niño. La fiscal va por la revancha. La fiscal del Estado, Diana Salazar, anunció que tomará medidas legales contra aquellos que la acusaron de hacer plagio en su tesis. Y Glass de nuevo en pito. Un juez fijó fecha para formular cargos contra el expresidente Jorge Glass por el caso de peculado en la fallida reconstrucción de Manabí. El gremio LGBTI y el municipio de Guayaquil al fin llegaron a un acuerdo. El alcalde Aquiles Álvarez dio luz verde para que la marcha prevista este 1 de julio se dé en el centro de la ciudad. La única condición que puso es que no exista desmanes ni mucho menos desnudos.